Buen día, doctor. Buen día. Pulsa. Ahí. Bien, buenos días, chicos y chicas.
¿Cómo están? ¿Cómo le está yendo en sus videos que están bien, bien, bien. Bien, como saben, estas reuniones son para que yo responda sus dudas. Así que, ¿alguna pregunta que tengan? Nada, por el momento. Doctor, buenos días. Quería consultarle exactamente de qué se trata esta materia. Pasa que en la primera clase no pude ingresar. Ya, ¿pero viste el video que publiqué el viernes? No. Ya, ahí está explicado de qué consiste la materia. Ya. Tienen que ustedes todos los días entrar al classroom. ¿Ya? Eso forma parte de su obligación de ustedes. ¿Ya? No les pone un horario, pero todos los días deben ingresar al classroom para ver lo que yo voy publicando. ¿Ya? Y todos los días publico una clase. ¿Ya? Entonces, aquí está el classroom. Aquí, por ejemplo, ustedes han visto que he publicado la reunión de hoy día y seguro más ratito será publicada la reunión de pasado mañana. Aquí donde dice bioseguridad, ustedes ven todo el contenido. El viernes publiqué este video, ya tienen que haberlo visto porque va a salir un cuestionario más ratito para que ustedes respondan. ¿Ya? El video de la clase de hoy ya está publicado, se publicó a las 8:15, ¿ya? Entonces, esto tienen que ustedes verlo más ratito, ¿ya? Tienen para verlo el horario que ustedes quieren, pero ya generalmente en las siguientes 24, 48 horas de lo que yo publico videos, empiezo a mandar material para que ustedes trabajen, como cuestionarios, preguntas, ¿no? Por ejemplo, miren, esta pregunta se va a publicar a las 10:10. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ya haber visto eso para poder responder. Como les dije el día viernes, tienen un límite de tiempo por cada actividad, ¿no? Ahí mismo, si ustedes entran en la actividad, les va a decir, ¿no? Por ejemplo, esta tienen hasta mañana a medianoche para entregarla. ¿Ya? Después de eso, su valor va a disminuir dentro de las siguientes 48 horas. Y luego ya no tiene valor. Por más que le entreguen, ya no tiene valor. ¿Ya? Entonces tienen un tiempo limitado para ir haciendo las actividades. Si no pudieron entrar el viernes a la reunión que yo hice para explicar cómo vamos a trabajar, aquí mismo les publico también las reuniones, ¿no? Por ejemplo, aquí dice video clase informativa, ¿no? Y la fecha, a ver, vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? Está el título de la reunión, la fecha que lo publiqué fue el 11, y ahí está el video de lo que hablé el día viernes. Lo mismo, lo que hablemos hoy día, más ratito se lo procesa el video y se lo sube igual para que puedan ver si es que no han entendido algo o si se han perdido alguna cosa. Así que está ahí. Ya. Luego, los materiales de estudio están acá mismo. Las pizarras para poder estudiar en dos formatos. Uno en enlace a una página y otro es una imagen para descargar. Son lo mismo. La única diferencia es que este es un enlace donde ustedes pueden ver tal y cual como yo lo uso en los videos de las clases diarias. Y este otro es un formato de imagen como foto para que ustedes lo descarguen y lo puedan ver en el teléfono. Si es que esta otra no están pudiendo acceder, ¿no? Entonces esta de acá ustedes pueden usarla, ¿ya? Pero la diferencia es
que cambié color, es color blanco. En cambio, la que yo uso normalmente es de color negro. Aquí siempre dejo libros de apoyo para que vayan leyendo, como el reglamento de la norma boliviana de bioseguridad, las tareas, aquí hay una tarea que tienen que entregar hasta el 21, para entregar tienen esa tarea. Estos son otros videos para que ustedes vean que son para apoyar lo que yo voy explicando. Y esta es una lectura de apoyo, ¿no? Lo que dice apoyo no lo pregunto en los exámenes. Son simplemente para que ustedes profundicen más en un tema específico, ¿ya? Entonces, ahí está distribuido todo el tema, ¿ya? Ahora, en cuanto a de qué se trata esta materia, bueno, bioseguridad es conjunto de normas y reglas, procedimientos, técnicas que sirven para evitar la transmisión de enfermedades dentro de los ambientes hospitalarios, ¿ya? Entonces, lo que aprenden en esta materia es cómo protegerse ustedes de no contagiarse una enfermedad mientras están trabajando, evitar que sus pacientes se contagien de ustedes, ¿no? O que saquen la enfermedad afuera del hospital, ¿no? De tal manera que así las enfermedades no se transmiten. ¿Listo? Entonces, eso consiste la materia. Pero para que entiendas más profundamente, entra a ver los videos, porque son casi una hora y más, ¿no? Porque algo así es una hora, 10 minutos, creo, es lo que tardo en explicar toda la introducción. ¿Ya? Así que ustedes entren ahí a mirar los videos, ¿ya? A ver, ¿alguna otra pregunta? Bien, si eres nuevo, obviamente porque estás en esta materia, ya se le estoy explicando, esta materia tienen que entrar. Todos los antiguos ya están también en la misma materia, así que es para todos. Todos tienen que entregar esta tarea, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, por si acaso, para que su nombre quede registrado como asistencia, es importante que ustedes pongan su nombre, ¿ya? Así que los que no han puesto su nombre, pónganlo en el chat, pero para la siguiente sesión, cambien el nombre. Entren en Zoom, donde dice configuración, y ahí van a entrar, ya, ahí van a poder configurar el nombre. Tienen que poner el nombre de ustedes. Ya no sirve apodos, que le pongan el nombre del teléfono, que algunos está viniendo así. Ya tienen que configurar con su nombre. Ya eso es importante. Igual aquí en el Classroom, tienen que estar con el nombre de ustedes completo. Ya unos tienen nombres incompletos. A ver, bueno, ya lo han corregido todos, pero aún así les falta el segundo apellido, ¿ya? Así que procuren, tengan en cuenta que se verifica todo lo que ustedes hacen como actividades, y si ustedes ponen cualquier otro nombre que no sea el suyo, no se valida la nota, ¿ya? Por eso es importante que ustedes manejen todo con su nombre, ¿listo? ¿Ya? Así que modifiquen al siguiente porque no se los va a empezar a tomar en cuenta si están con nombres diferentes, apodos o similares. Ya tienen que ser el nombre de ustedes. Tampoco sirve que me digan es el de mi mamá, de mi papá, porque pudiesen usar el teléfono de otra persona, pero ustedes pueden poner el nombre en el programa, que eso es diferente. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta más? Sobre bioseguridad, preguntas.
Pregunte, no callen para siempre, como decimos. Pregunte. Bueno. Asepsia, ya. Asepsia se refiere al conjunto de técnicas que se usan para reducir la carga microbiológica. Ya, la asepsia consiste en procesos, que eso es diferente de lo que es las sustancias. Por ejemplo, más adelante van a ver los videos, yo les explico lo que son las barreras químicas. En barreras químicas yo hablo de sanitizadores, antisépticos, desinfectantes, ¿ya? Esos son el tipo de sustancias químicas según cómo actúan sobre los agentes infecciosos. Entonces, la palabra asepsia no tiene que ver con sustancias químicas, aun cuando las use en los procesos. La palabra asepsia es un conjunto de procesos que hacemos para reducir la carga microbiológica y, por lo tanto, las infecciones o la transmisión de infecciones. ¿Ya? Por ejemplo, el hecho de lavarse las manos es una técnica de asepsia. ¿Ya? El hecho de usar gorro, barbijo, el hecho de desinfectar las cosas, la forma como caminamos dentro del quirófano, ¿ya? Las características de los ambientes, etcétera. Todo eso son procesos de asepsia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí en el video, cuando les empiezo a hablar de barreras, les explico dos cosas. Uno, que son las áreas de estricta asepsia, y otro, los procedimientos de estricta asepsia. ¿Y por qué se dice estricta? Porque en un área, como por ejemplo, una consulta o en los pasillos de hospital, ya también se realiza asepsia, pero no es de forma estricta. Ahí simplemente lo que se va a hacer es pasar trapeando con hipoclorito de sodio, y la encargada de limpieza va a poner en las sillas con un pañito húmedo hipoclorito de sodio y nada más. ¿Ya? Incluso las personas no necesitarán usar cierto tipo de indumentaria. ¿Ya? En cambio, en las otras áreas que menciono, como la asepsia es estricta, las medidas para evitar esto van incrementándose dependiendo del nivel, ¿no? Entonces, incluso por eso les expliqué cómo son la clasificación de los niveles de bioseguridad, ¿no? Se van incrementando las medidas. Y hay áreas, por eso dice áreas de estricta asepsia, que son áreas donde debo procurar lo máximo evitar meter a agentes infecciosos, ¿no? Incluso los menciona ahí, que son quirófanos, sala de parto, neonatología, terapia intensiva y salas de diálisis. En esos lugares hay estricta asepsia. Significa que tienes que cumplir toda la normativa por completo, ya la forma de vestir, caminar, etcétera. ¿Ya? Se refiere con la palabra asepsia. Bien, otra pregunta. O si quieren ampliar sobre esa. Preguntas. Doctor, sobre el álbum que dice de las imágenes, de cada subtítulo que usted que usted nos explique los temas, tenemos que sacar cierta una imagen de donde nosotros querramos y armamos el álbum, ¿es así? Sí, sí, así exactamente. Ya, si ustedes quieren, lo descargan en internet, lo imprimen, lo copian y lo pegan, no sé, como ustedes quieran. Ustedes pueden armar su álbum, si ustedes quieren, en un documento como el Word o PowerPoint o cualquiera, ¿no? Lo que ustedes quieran usar o que sepan usar. También pudiesen imprimirlo y cortarlo en un cuaderno y ir armando un cuadernito. Y después van a subir las fotos, ¿ya? Le sacan foto.
Lo que sí, sí es que van a hacer de esta manera, en cuaderno para subir la foto, el Classroom solamente les permite subir hasta 20, ¿ya? Así que procuren que todo entre en menos de 20 páginas, si es que van a sacar foto. Pues si hacen documento, no hay ningún problema, ¿ya? No solo documento de Word u otro similar, sirve, no hay problema, ¿ya? Para saber qué subtítulos son, eso está en la pizarra, ¿ya? En la misma pizarra, aquí ustedes entran. Yo voy explicando en el aula, en los videos que voy publicando a diario, pero está todo completo en la pizarra, así que si ustedes quieren, pueden ir armando en base a eso, ¿no? La pizarra, si ustedes entran, van a ver que está todo desglosado. Entonces, ustedes aquí pueden entrar y mirar, ¿no? A ver. Mira, como pueden ver, miren, aquí en esta zona, por eso ustedes pueden ampliar esta zona, hablo sobre residuos. Si se van un poquito acá a la derecha, está todo la temática. Aquí la introducción, por ejemplo, ya los principios, aquí están las barreras. Entonces ahí ustedes mismos pueden ver cada subtítulo y según eso mismo ustedes organizar su álbum. Ya incluso, miren, aquí hay alguien mirando la pizarra, ¿no? Este es uno de ustedes que está ahí mirando, ¿ya? Y así yo voy mirando también quienes van ingresando a los materiales, ¿no? Ese es alguien que ya está estudiando, por ejemplo, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bien. Entonces, como no hay preguntas, pues vamos a tener que quedar acá. Ya, lo primero, como he visto, algunos no están ingresando a diario al Classroom. Ya. Tienen, como les dije, para educación virtual, ustedes tienen que ser autodisciplinados. Si bien ustedes tienen opción de entrar a cualquier horario, es imposible que puedan ver todos los videos y aprendérselo en un día, ¿no? Así que, si ustedes creen que atrasándose uno o dos días se van a ayudar, más bien se van a perjudicar, ¿ya? Entonces, ustedes todos los días busquen un horario, por eso no les limito en horarios. Esto está diseñado para que ustedes puedan verlo en cualquier horario, en cualquier momento. Y las reuniones, como la de hoy y la que va a haber pasado mañana, solamente es para aclarar dudas en cuanto a lo que ustedes ven de lo que yo voy publicando, ¿ya? Por ejemplo, como les decía, hoy día ya ha salido la clase de hoy. Ahí está el video de clase 1. Ya, ni bien termine la clase, ya iría a estar entrando a mirar, o tal vez más tardecita, para poder responder el cuestionario que se va a publicar más tardecita. Entonces, ahí está el video. Como ven, el que explica soy yo mismo. Yo mismo le estoy explicando todo. Ya, y ustedes pueden mirarlo todo el video. Ya, y anotarse las dudas que tengan de lo que yo voy explicando ahí. Y la siguiente reunión, preguntarme. O también ponerla aquí en el tablón. Ustedes la pueden poner ahí. Escriben la duda. Ya, como por ejemplo que preguntar rato a su compañero, que es asepsia. Entonces la ponen acá. Y yo lo voy respondiendo en el transcurso del día. O en la reunión como hoy, ¿no? Entro, miro que han preguntado y con eso respondo. Hasta ahorita no ha habido ninguna pregunta y por ese motivo yo he empezado a preguntarles. Como no preguntan, entonces yo pregunto más, ¿ya? Y estas son actividades prácticas. Este, por ejemplo, tiene 20 puntos para promediarse junto con todos los trabajos prácticos, ¿ya? Y tienen que entrar
a responderla, la pregunta. ¿Ya? Claro que para poder responder esto, ustedes tienen que haber visto los videos que yo he estado publicando. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces, como no hay preguntas, nos vemos pasado mañana. Lo que sí, si no preguntan, yo empezaré a preguntarles en vivo. Así que por hoy no los voy a molestar porque no sé cómo están detrás de cámaras. Pero para la siguiente reunión, pónganse bien porque si no preguntan, yo voy a pedir que activen su cámara y respondan lo que yo voy preguntando. ¿Ya? Bien, ¿qué estabas preguntando? El que habló ahorita. Que si mañana va a haber clases, pues si va a haber Bien, a ver, para que entiendan, todos los días hay clases, todos los días ustedes tienen que entrar a Classroom y todos los días tienen que ver el video que yo publico. La clase no es la reunión conmigo ahorita, esto no es una clase, es una reunión para aclarar dudas. La clase está en los videos que ustedes ven que está publicado ahí. El viernes publiqué la primera. Ya tienen que haberla visto. Han tenido el fin de semana para poder verla. Hoy día se publicó el segundo. Mañana se va a publicar el tercero. Pasado mañana el cuarto. Así. ¿Ya? Bien. Entonces se publica todos los días. Ustedes tienen que entrar a diario al Classroom. ¿Ya? Ahora, las reuniones que yo llamo para aclarar dudas, como la de hoy, las publico acá mismo, donde ustedes han sacado el enlace. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que entrar también todos los días a Classroom y ver esto, entrar a mirar ahí y para cuando yo les estoy llamando a una reunión y el horario. ¿Ya? Si ustedes ven, en este caso, aquí dice claramente 14 a las 8 y 20. O sea, hoy día tenés reunión. Y les voy a llamar a reunión para pasado mañana. Y seguro voy a publicar igualito esto. Y ahí les dirá la fecha y la hora de pasado mañana. ¿Ya? No marco reuniones fijas porque todo depende de cómo yo veo que ustedes van avanzando. Ya, si veo que tienen muchas dudas y todo, voy a programar más seguido las reuniones. Ya, si veo que están empezando a flojear, también. Entonces, todo depende de cómo van avanzando. Ya, a veces hay preguntas que hacen en el Classroom que son preguntas que es bueno responderlas por vía oral. Entonces, les llamo a su reunión. Claro que todo es dentro del horario predefinido, ya, pero tienen que estar ustedes atentos a lo que se publica en el Classroom, ya. O sea, su clase consiste en que ustedes deben entrar a Classroom a diario, mirar todas las actividades que se solicitan que ustedes tienen que hacer en ese lugar, ya, como la pregunta que se va a publicar más ratito, el video que ya tienen que ver más tarde y el cuestionario que también se va a publicar o ya debe estar publicado. Bueno, se va a publicar también a las 10 y ir realizando esas actividades. ¿Ya? Como les digo, si ustedes esperan a última hora para hacer todo esto, les va a pisar el tiempo y no van a poder hacer nada. Y cuando llegue el examen final, no van a poder responder el examen. Porque mi examen está diseñado para que ustedes respondan en base a lo que yo voy explicando. Y no van a encontrar nada en internet, como algunos creen que pueden hacerlo. Bien, los más antiguos ya saben
eso, ¿no? Incluso los que están repitiendo materia. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Otra cosita, porque ahorita siguen entrando. Cuando yo llamo a reunión, entren en punto. Si bien ahorita estoy haciéndolos entrar, es porque no estoy explicando algo. Cuando hay reunión, y a veces hay preguntas que son largas, tengo que explicar, dibujar, no miro quiénes están solicitando entrada, porque estoy atendiendo a la explicación que le estoy dando. Así que si entran muy tarde, puede que se queden un montón esperando a que yo les dé permiso para entrar. ¿Ya? Así que estén atentos a eso. En cuanto a las notas de la materia anterior, tarda una semana más o menos en procesar, así que recién estoy calificando todavía, porque si bien ustedes lo hacen todo en línea, tengo que ir verificando alumno por alumno, pregunta por pregunta y actividad por actividad. Porque si bien el sistema les puede dar una nota, como ya han visto en su examen final algunos, ya hay palabras a veces que una letrita, un acento, el sistema no lo valida. Entonces yo tengo que ir uno por uno validando sus respuestas. Bueno, es igual como cuando tengo que calificar a mano, ¿ya? Entonces, tarda ese tiempo hasta que yo pase las notas al sistema y entonces ustedes puedan preguntar el registro. ¿Ya? De todas maneras, como les dije, ustedes ya deberían saber su nota, porque cada vez que ustedes hacen un cuestionario, le bota su nota, ni bien terminan, y lo que tienen que hacer es promediar todos sus cuestionarios. ¿Ya? Si hicieron 6 cuestionarios, se suma los 6 y se divide entre 6. Y esa es la nota de cuestionarios, que es sobre 30. El trabajo práctico, si lo presentaron a tiempo, ya es 20. Y si hay 2 o 3 trabajos, también se promedia entre los 2 o 3. El examen final es sobre 40, que también ya lo tienen que tener, porque ni bien lo dan, ese ratito les bota su nota. Simplemente es sumar. Entonces, suman el promedio de cuestionarios más el promedio de sus trabajos prácticos más el examen final. Y con eso ustedes ya saben más o menos su nota. Ya de ahí yo voy validando y su nota generalmente sube un poquito si es que había alguna pregunta de esas que les mencioné ratito que pudiesen estar mal leídas por el sistema. Pero no baja, sube. ¿Ya? Bien, el examen final de esta materia es, a ver, está en el calendario, sí, por si acaso. Ahí mismo en el Classroom, ustedes tienen que entrar aquí donde dice calendario. Y ahí ustedes entran y miran. Ya, ahí les va a aparecer las fechas, ¿no? Por ejemplo, miren, bioseguridad dice examen final 17. Ya, entonces, cuando es 17, esta semana creo que es, a ver, 17 es el jueves, ¿ya? Entonces el jueves tendrían su examen final de esta materia. Ya, pero les decía, no se dejen pisar con el tiempo. Ya, esta materia es corta, dura 5 días, 4 días de avance y un día de examen, ¿ya? Así que si ustedes están dejando no ver los videos, no van a poder el día jueves responder su examen. Y los exámenes no tienen prórroga. Tienen que entrar sí o sí ese día, en esa hora. Si no entran, pierden su nota. ¿Ya? Bien, en cuanto a las barreras químicas, ya son básicamente los antimicrobianos, los sanitizadores, los antisépticos y los desinfectantes. ¿Ya? En cuanto a los antimicrobianos, son los mismos medicamentos que se usan para tratar la enfermedad
como los antibióticos, antipalúdicos, antivirales, etcétera, pero no como uso para tratamiento, sino como uso preventivo. Ya como lo que explica el video en cuanto a la malaria, cuando uno va a una zona de malaria, a pesar que use mosquiteros y repelentes, igual te pican los mosquitos. Entonces, para evitar enfermar, lo que hacemos es tomar primaquina todos los días. Así, si el mosquito me pica y me transmite el parásito, no enfermo. ¿Ya? Esos son los antimicrobianos. Los sanitizadores tienen una capacidad destructiva reducida. Entonces, solamente lo que hacen es reducir la carga microbiológica. En otras palabras, reduce el número. Si ustedes tienen, pongámosle 100 salmonelas en su mano, no las va a matar a todas. Va a hacer que bajen a 20, a 15, etc. Entonces, al haber menos, su cuerpo se puede defender mejor y menos probabilidad de enfermar. Es lo que hacen los sanitizadores. Los antisépticos ya tienen mayor poder destructivo, principalmente contra bacterias y parásitos, pero es reducido en cuanto a hongos y esporas y algunos virus. Sin embargo, tiene la ventaja de que se puede usar en tejido vivo, en la piel, en heridas, ya, cosa que no se puede con el siguiente, que tiene mayor poder destructivo, ya, que es la diferencia principal. Y el siguiente son los desinfectantes, que su poder destructivo es mucho mayor, destruye a las bacterias casi en su totalidad, a los hongos, parásitos y virus. Ya, lo único que no destruye son las esporas, y es lo que lo diferencia con esterilización. ¿Ya? Pero el problema es que solamente se puede usar en tejido no vivo, perdón, en objetos no vivos, ya que los antisépticos, perdón, los desinfectantes no se pueden usar en la piel. ¿Ya? Bien. La tarea tiene fecha de entrega después del examen final, porque es una tarea que tienen que hacer varias cositas, y para que ustedes tengan tiempo más para estudiar que estar haciendo eso, yo les doy siempre un poco más de tiempo en cuanto al trabajo. Ya, siempre hago eso cuando veo que el trabajo es muy abundante. Les doy un poquito más de tiempo después de la fecha. ¿Ya? De su trabajo de práctico tienen para entregar en realidad hasta el lunes, ¿ya? Que sería el 21. Bien. Antisépticos más frecuentes estaría la povidona, la que más usamos, ¿no? Casi en todos se usa la povidona, pero están también la clorexidina, que se usa muy poco, más que todo porque es más caro. Está lo que es el agua oxigenada, que también se puede considerar desinfectante dependiendo de su concentración. Lo mismo el alcohol, el ácido acético, los que seguimos usando. Hay otros que ya hemos dejado de usar, como los compuestos mercuriales, ¿no? Mercurio cromo, metiolate, metiolite, ¿ya? Y el alcohol yodado, que si bien es efectivo, hemos dejado de usarlo porque hay personas muy sensibles y los quema. Bien, entonces nos vemos pasado mañana, porque se va a cortar en segundos. Para el próximo, aprovechen de hacer sus preguntas desde la entrada. Ya, cuanto más pregunten, mejor aprenden. Yo también así mejor los voy evaluando a cada uno. Bien, se cuiden, chicos. Nos vemos pasado mañana. Pasado mañana es la reunión, ya sea publicar en Classroom más ratito para que ustedes lo tengan ahí agendado. Pero ya le estoy avisando por esta vía que pasado mañana nos vamos a reunir a la misma hora. Vayan leyendo sus videos y no se atrasen. ¿Ya? ¿Listo? Chao, chicos. Se cuidan. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego.